9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo. Gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. 15 personas fueron a parar a prisión el pasado fin de semana. Así lo indica Luis de la Cruz, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, reporta las novedades de fin de semana. De la Comisaría 22 Jalapa, 15 personas son detenidas por diferentes delitos o faltas. 4 armas de fuego son recuperadas, 5 vehículos son consignados y 3 motocicletas son consignadas. Es importante mencionar que los operativos de la Policía Nacional Civil continúan. Asimismo, Misael Chinchilla Aguilar, de 50 años, fue capturado por agentes investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal del Dipanda de la Policía Nacional Civil en calle principal del caserío La Recta del municipio de Monjas, quien es requerido por un juzgado de Cuilapa, Santa Rosa, por el delito de portación ilegal de arma de fuego o deportiva de fecha 10 de febrero del año en curso. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.